darkness. And we're in Oaxaca. It's really good, huh? Estamos haciendo sola la lana se adhiere. Y así es como obtenemos nuestros colores de Diego, ¿verdad? Y lo maravilloso, ¿no?, de nuestro telar de pedante, que es de doble vista. Ah, mira el espadín. Mira el espadín. Mira la mariposa. Está padre porque ella de piedra, es piedra volcánica, para que mantenga la temperatura adecuada. Lo primero que se va a colocar en este horno son varios trozos de leña. Por eso el sabor ahumado de los mezcales, aquí lo pueden probar, el más seco tiene menos azúcar. Así es. Eso es lo que, ese punto es muy importante para diferenciar las producciones de variedades de maguey silvestre. Tienen menos cantidad de azúcares y por eso se produce. Este es el más ligero, miren, de preferencia no lo tomen, Este es el añejo. A ver. Más abajito para que ¿cómo le vamos para allá? ¿Era chapulina?